Hola a todos, ¿qué tal estamos? Bueno, ya habréis leído algunos mi mi crónica en el blog de, de la Zumaya Fleece Trail, que fue este pasado domingo, campeonato de España por clubes de la federación de montaña, y aquí tenéis la clasificación Ismael Radga primero, Dani García segundo, Pablo Yalos tercero, Pedro José Hernández cuarto, Miguel Ángel Sánchez Cebrián quinto y bueno pues mira con esto de las nuevas tecnologías ahora a algunos les gustan más a otros menos a mí me parece muy interesante una nueva opción que nos da Strava que es poder ver en tiempo real cómo ha sido una carrera compartida por varios corredores. Ha dado la casualidad que del segundo al quinto Pablo, Dani, Pedro, José y Miguel Ángel. Hemos compartido nuestra carrera el domingo en Strava. Por tanto, podemos seleccionar a, a estos cuatro corredores y ver sobre el mapa pues, cómo, cómo ha ido la carrera. ¿Vale? Vamos a ir comentándola un poquito en como si fuera un falso directo. ¿Vale? Aquí veis en, este en esta pantalla cómo va evolucionando nuestro recorrido cómo evolucionamos sobre el recorrido y aquí en el perfil pues, podéis ver con las líneas de colores las diferencias en tiempos. ¿vale? La línea negra recta sería mi, mi carrera y las otras líneas pues son lo, la roja es la de Dani, la azul es la de Pedro José y la amarilla es la de Miguel Ángel. ¿Vale? Le vamos a dar al play. Bueno, ahí tenemos ya el inicio de la prueba. Ahí estamos los cuatro ya en movimiento. Vamos por donde va la línea esta negra, avanzando. Como veis, ahí es cuando me escapo yo al principio. Cuando llegamos empezamos a llegar a la zona de montaña con, con Miguel Ferrer. Abro un pequeño hueco, pero bueno, distancias de menos de un minuto. Tampoco salimos a suicidarnos. A Dani al principio va más cerca de la cabeza. Pedro José y Miguel Ángel pues se quedan ahí un poquito. Pero bueno, vamos por una zona bastante corrible con sus subidas, sus bajadas aquí una bajada fuerte pero más o menos a la distancia vamos todos a un ritmo bastante equivalente bastante parecido no hay grandes grandes diferencias vale vamos haciendo la parte que coincide con la media maratón y ya nos desviamos de la costa vamos hacia el interior hacia la zona de, de bueno, pues nueva del maratón en la que ya pues las distancias parece que empiezan a acelerarse ¿no? esta es una zona de subida fuerte por esta zona más o menos es cuando me alcanza a mí Ismail y se me va. Y bueno, pues la subida Andud, que, que bueno, yo la hago bastante bien, empiezo a abrir un poquito hueco, hasta un minuto y medio con, con Pedro José, casi dos minutos con Dani, ya tres minutos con Miguel Ángel. Es una subida bastante dura, pero que, que no, no tiene mucho más problema. En la cota arriba, Ismail a mí me saca ya prácticamente un minuto. Eh, yo llego con, ahí con un minuto y medio sobre Pedro José, dos minutos sobre Dani. Empezamos la bajada. En la bajada la verdad es que nos defendemos todo bien. Se mantienen bastante la distancia. Llegamos a la subida fuerte, la de eh, Salsa Mendi, que madre mía, esa fue una subida ahí brutal de 200 y pico metros en 600 metros. En la que el más fuerte fue Pedro José. Ahí me comió bastante ventaja. Se escapó un poquito de Dani. Y después del cresteo un poco complicado, pues en la bajada, pues Dani impuso un poco su su ritmo de bajada, no se acercaban, pero sí que alternaron ese cogió el, el tercer puesto, ya se metió en podio Dani, ya donde no aguantaría hasta, hasta el final. Y ahí, bueno, pues en, ese, en, esa, en esa zona más corrible pues yo seguía manteniendo esa ventaja de sobre un minuto y medio. Pedro José empezó a perder un poquito, esa zona a lo mejor lo pasó un poco mal. Y yo mantenía esa distancia estable sobre un minuto y medio respecto a Dani, ¿no? En, en el podio. La verdad es que no le veía venir, pero, pero sabía que podía venir alguien cerca y esperaba que alguien me pudiera alcanzar en los kilómetros finales. Además, en esa zona lo pasé mal con, con calambres. Aquí veis en este punto donde hay una subida que se me acerca mucho tanto Dani como Pedro José, ese minuto y medio prácticamente desaparece de ventaja, e hice un recto, me salí del recorrido durante unos 60-70 metros, tuve que volver, perdí un minuto más o menos y ahí sobre el kilómetro 33 o por ahí pues Dani me alcanza, me pongo un poco a rebufo suyo. Eh, ahí, ese pequeño piquito que se me escapa, pues es el habituallamiento, que Él tenía asistencia, no tuvo que parar prácticamente. Yo sí que paré en todos los habituallamientos pues a beber bien, a hidratarme. Pero bueno, más o menos le mantenía a tiro. Una diferencia casi le llegué a pillar de nuevo de unos 10 segundillos, 15 segundos. Pero en la parte final, pues bueno, se me vuelve a ir un poquito llegando a, a San Telmo en la bajada hacia San Telmo y las dos últimas subidas. Yo ya voy un poco fastidiado y, y bueno, pues se me va ese minuto final de, de meta, ¿no? En esos últimos kilómetros. Pero José, pues mantiene esa diferencia, también me remonta un poquito al final, pero se mantiene ahí esos dos minutos. Y Miguel Ángel, que ha ido perdiendo un poquito la zona más dura, pues prácticamente en la segunda parte corrible del recorrido, pues ha conseguido mantener esa diferencia de cuatro o cinco minutos y aguantar ese ese quinto puesto en la carrera. Así que nada, espero que os haya gustado aquí la crónica en falso directo.